Hola, este es el quinto vídeo del tema 3, la demanda del consumidor y del mercado. En este vídeo vamos a continuar hablando de la función de demanda y la curva de precio-consumo. En este caso hablaremos sobre las preferencias de tipo bienes complementarios. Recordemos que cuando tenemos preferencias de tipo bienes complementarios, la función de utilidad tendrá esta forma, es decir, será el mínimo entre A multiplicado por X y B multiplicado por Y, sabiendo que A y B son dos constantes. El vértice de las curvas de indiferencia, que como sabremos tendrá forma de L, se encontrará en aquel punto donde A multiplicado por X se iguala a B multiplicado por Y. Además, sabemos que el óptimo se encontrará en aquel punto tangente entre la restricción presupuestaria y el vértice de la curva de indiferencia, es decir, donde la pendiente de la restricción presupuestaria coincida con dicho vértice. Imaginemos que el precio de la X baja, mientras que el resto de variables permanecen constantes. En este caso, como sabemos, lo que ocurrirá es que la restricción presupuestaria se volverá más plana, ya que esta parte del corte de la eje con el eje de la X se desplazará hacia la derecha, mientras que el corte con el eje de la Y no cambiará, ya que no han cambiado ni la renta ni el precio de la Y. Buscaremos una nueva curva de indiferencia que sea tangente el vértice a esta nueva restricción presupuestaria y encontraremos el óptimo en este punto B, donde consumirá el consumidor, valga la redundancia, algo más tanto de X como de Y. Si trasladamos esto a la función de demanda, obtenemos que el primer punto de nuestra función de demanda estará allí donde nuestro consumo sea X1 y nuestro precio sea el precio inicial. Consumiremos A, es decir, x1 unidades de x dado el precio. Recordemos que la función de demanda en la x se representa la cantidad que consumimos de x y en el eje de la y representamos el precio de x. O bien, si queremos representar la demanda de y, aquí en el eje de la x representaremos la cantidad consumida del bien y en el eje de la y representaremos el precio de y. El siguiente punto se representaría, pues, cuando baja el precio, P de X es más bajo, aumenta la cantidad consumida de X. En concreto, consumiremos X2 unidades de X. Y así, si seguimos representando puntos conforme va variando el precio, podremos hallar la curva de demanda de X, que como vemos tendrá pendiente negativa debido a la ley de la demanda. Es decir, cuando disminuye el precio, aumenta la cantidad consumida de X. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo.